Serán 56 equipos los que disputen la Copa Nacional de Clubes. Finalizados los plazos, están los clubes que jugarán el torneo que estará clasificando a los 16 primeros a la Divisional Mayor del Interior A para el 2016. Tacuarembó y Soriano, sectores capitales, no tendrán representantes. Maldonado y San José tienen 5, sumando los dos sectores. Y como siempre habrá debutantes, ex campeones e invitados por cumplir 100 años. El torneo estará comenzando el 2 y 3 de mayo próximo, en el año del cincuentenario, ya que el primer torneo de clubes se disputó en 1965. Por Artigas, Ballester Wanderers, San Eugenio, Piratas, Santa Rosa por Bella Unión. Representarán a Salto, Universitario, Nacional, Peñarol, mientras que San José lo hará por Rincón de Valentín, sector interior de Salto, Paysandú, 18 de julio, Pueblo Porvenir, Bellavista, sector capital y Nacional de Guillón. En Río Negro, participará Laureles de Fray Bentos y San Lorenzo de Yun. En Rocha, River, Tabaré y Nacional de Castillos. Por Canelones, Juventud, Melilla y Libertad, y los sectores interior de Progreso y Vida Nueva. Por Cerro Largo, Melo Wanderers. Por Colonia, El General, Unión de Cardona, Peñarol de Ombúes y Nacional de Nueva Helvecia. Durazno tendrá a Racing Santa Bernardina, mientras que Sarandí lo hará por Sarandí del G. En Flores, por Hongos, Independiente y Peñarol. En Florida, Avenida Nacional, y tendrá dos sectores interior. Por La Valleja, Nacional, Sportivo Minas, La Valleja, Independiente de Valle y Ordóñez. Representarán a Maldonado, Barrio Rivera 33, Ituzaingó, San Carlos, Atlético Fernandino y Piriápolis. En San José, Central, Universal, Río Negro, San Rafael, Juventud Unida del sector interior. Por Tacuarembó Interior, Libertad de Paso de los Toros. Por 33, San Lorenzo y Huracán. San Jorge lo hará representando a Cerro Chato. Mientras que, por Soriano Interior, estará Polancos de Nueva Palmira y Libertad de Flores.